Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Vero Valdivia. Hoy les voy a hablar de una pomada súper económica y que tal vez todo mundo conocemos y que ahorita pues no mucha gente utilizamos, pero que tal vez tu abuelita sí lo utilizaba. ¿De qué les estoy hablando? De la pomada de la campana. Esta pomada de la campana yo la utilizo. Les explico más o menos para qué la. Más bien, primero les digo qué es lo que contiene y después les digo para qué lo utilizo yo. Contiene vitamina A. La vitamina A nos ayuda a reparar la piel. Tiene vitamina E, que es. Tiene. La vitamina E es un poderoso antioxidante que nos ayuda muchísimo. Pero tiene parafina y tiene petrolato. Eso. Tiene un poquito como que de contras porque pudiera obstruir los poros. Pero pues las otras dos vitaminas que tiene pues son muy buenas. Tiene óxido de zinc que nos ayuda a mantener la elasticidad y flexibilidad de la piel. Tiene tepezcohuite que nos ayuda a. Tiene efectos antiinflamatorios y que nos ayuda a con heridas leves. Yo la utilizo básicamente nada más. Ahorita la estoy utilizando, tengo como 2 semanas utilizándola para una manchita que tengo por aquí y lo aplico únicamente por la noche. ¿Cómo es que la aplico yo? Únicamente la abro de esta manera, agarro lo que toca mi pie, mi dedo y la pongo de esta manera. Es como yo la dejo ahí toda la noche. Clave aclarar que únicamente por la noche la pongo. Porque no quiero que pues los rayos del sol me vayan a incrementar mi mancha. El olor sí es un poquito raro y un poquito molesto, pero pues quiero probar si me ayuda con esta mancha que tengo en mi cara. Como la tengo de este lado, siento que ahí no tengo muchos poros y al contrario tengo un poquito reseco, entonces no me va a obstruir mis poros. Pero la estoy llevando con calma y ya como yo vaya viendo, la pongo 2 veces a la semana. Ahorita la estoy poniendo únicamente 2 veces. Y como yo vaya viendo si no hay alguna reacción adversa en mi piel, voy a ir incrementando, pero poco a poco. No lo voy a hacer todo de un jalón porque tampoco me quiero dañar la piel. También la utilizo en las noches para las manos y para los pies. Te ayudan perfectamente para que tengas unas manos y unos pies súper lisitos, súper hidratados, se sienten hidratados. Y en los pies todos esos duritos, pellejitos que tienes, te ayuda muchísimo para que ya no se te vean mal con algún huarache, con algún zapato que quieras lucir tu pie pues bonito. También te ayuda en las quemaduras de los zancudos, te ayuda a reducir esa picazón, esa molestia que te causa, te ayuda muchísimo también para eso. Pues estas son las cosas para las que yo utilizo la pomada de la campana. Tú platícame, tú si la has usado, si la has visto, si la has olido, qué tal te parece y que la pruebes en alguno que otro truquito que te di. También la puedes utilizar. Las personas o las que van a ser futuras mamás para que no les salgan esas molestas estrías también les puede servir súper súper bien, aunque sí pues cabe mencionar que el olor puede ser un poco molesto. No me queda más que despedirme y esto es para lo que yo utilizo la pomada de la campana. Nos vemos en un próximo video. Adiós.